Bien, chicos. Sí, pero primero déjenme contar el chiste. No se rían antes de tiempo. Bueno, ¿por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? Porque es donde están los focos. Estás obsesionado con la comida. No sé a qué te refieres croquetamente. ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? Porque pone Converse. Converse. Jiji. ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? Magordito. Me da un café con leche corto. Se me ha roto la máquina. Cambio. Buenos días. Me gustaría alquilar Batman Forever. No es posible. Tiene que devolverla tomorrow. Camarero, este filete tiene muchos nervios. Normal. Es la primera vez que se lo comen. ¿Qué le dice un techo a otro? Te echo de menos. Buenos días. Quería una camiseta de un personaje inspirador. ¿Gandhi? No, Mediani. Hola, ¿está Agustín? No, estoy comodín. ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja. ¿Dónde cuelga Superman su supercapa? En Superchero. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas. O sea, igualitas. Buenos días, busco trabajo. ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Si lo que busco es trabajo, hombre. Bueno, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados? Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas. Me acaba de picar una serpiente. ¿Cobra? No, idiota, lo ha hecho gratis. ¿Qué es un pez en un cine? Un mero espectador. Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la mano de su hija para casarme con ella. ¿Para qué? Paraguayo. ¿Para qué van a una caja al gimnasio? Para hacerse caja fuerte. Esto es un hombre que entra en un bar de pinchos y dice... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina? Como tú, ningüina. ¿Qué le dice un huevo a una sartén? Me tienes frito. ¿Hola, Conchita? No, con Tarzán. ¿Qué le dice un espagueti a otro? ¿El cuerpo no pide salsa? ¿Qué le dice un grano de arena al otro en el desierto? Tío. ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Brócoli. Jaja. ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos? Pues científicos. Hola, ¿tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. Soy celíaca. Encantado, yo antoniaco. ¿Qué fortuna ha hecho Henry Ford con los coches y su hermano Roque con los quesos? ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando. ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra? Deprimita. Necesitamos apoyo. ¿Qué le dice una barra de pan a otra? Te presento una amiga. ¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ? Porque siempre está cambiando de tema. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dio un paro cardíaco a la impresora? Parece que tuvo una impresión muy fuerte, ¿cómo la ves? ¿Qué hace un mudo bailando? Mudanza. ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos? Porque tienen las bolas de cristal. Dios mío. Hola, muñeca. Hola, tobillo. ¿Por qué el mar no se seca? Porque no tiene toalla. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Doctor, soy asmático. ¿Es grave? No, amigo, es drújula. ¿Qué se quejan siempre los astronautas? De falta de espacio. Mamá, en el cole me llaman despistado. Niño, que esta no es tu casa. Papá. Dice mamá que estás obsesionado con el móvil. Cállate, Alfonsiete. ¿Qué le dice la foca a su madre? I love you, motherfucker. Doctor,
Tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué parezco? ¿Padece usted un osito? Mamá, el abuelo está malo. Pues apártalo y cómete solo las patatas. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? ¿Cuánto cuesta un alquiler? ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? Depende del tiempo. Vale, pongamos que llueve. Un hombre entra a un restaurante y el camarero le pregunta: ¿vino blanco el señor? No, ha sido al ver los precios. Un paciente entra en una consulta. ¿Qué es lo que le ha traído aquí? Le pregunta el médico. ¿Una ambulancia? ¿Por qué? ¿En qué se parece una suegra a un nubarrón? En que cuando se marchan se queda una buena tarde. Perdone, ¿dónde está la selección de libros sobre el sentido del gusto? Lo siento, sobre gustos no hay nada escrito. Doctor, me duele aquí. Pues póngase allá. Doctor, doctor, me sigue doliendo. ¿Doliendo? Deja de seguir al chaval. ¿Sabes qué le dice un GIF a un JPG? ¡Anímate, hombre! Una familia ocupó un terreno en Hawái. Ahora, a ver quién la desaloja. Bueno, les voy a explicar lo del JPG. ¿Qué le dice un GIF a un JPG? Bueno, les voy a explicar ese chiste, ¿listo? Lo que pasa es que el GIF puede tener secuencia de imágenes. Y el JPG es una imagen estática. Entonces el GIF puede producir imágenes en movimiento, o sea, lo que serán animaciones. ¿Sabes qué le dice un GIF a un JPG? ¡Anímate, hombre! Rápido, necesitamos sangres. Yo soy O positivo. Pues muy mal, necesitamos una mentalidad optimista. Andresito, ¿qué planeta va después de Marte? Miércoles, profe. ¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio? Porque ya está cuadrado, Dios mío. Van dos ciegos y le dice uno a otro: ojalá yo viera, ojalá yo también. Mamá, mamá, ¿me haces una bocata de jamón? ¿York? Sí, Turk. ¿Qué es un pelo en una cama? El pelo durmiente. ¿Qué hámster más bonito? Sí, se llama Sam. ¿Y dónde lo compraste? En Ámsterdam. Señora, disculpe, pero su vuelo se ha demorado. Ay, qué emoción, es mi color favorito. ¿Sabes? Hoy me he comprado una paloma que cuesta 10.000 euros. ¿Mensajera? No, no, te exagero. No te exagero. ¿Qué le dice un chinche a otro chinche? Te voy a hacer chinchero, yo te quiero. ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Almorzamos o qué? No sé si conseguiré enamorar a esa chica. ¿Tienes vacas y ovejas? Sí, pues ya tiene mucho ganado. ¿Qué ha cometido usted un crimen matemático? Pues lo asumo. Pues lo arresto. ¿Por qué los patos no tienen amigos? Porque son muy antipáticos. ¡Antipáticos, Dios mío! Ramón, si supieras que voy a morir mañana, ¿qué me dirías hoy? ¿Me prestas 100.000 euros y mañana te los devuelvo? En la farmacia, ¿tienen pastillas para el cansancio? Están agotadas. ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer. Ha sido un placer. ¿Qué me han dado plancton? ¿Como las ballenas? Mi vecino es músico. ¿Y qué toca? Los huevos. ¿Qué dice un pato a otro pato que está compitiendo en una carrera? Hemos empatado. ¿Qué hacen los vascos encima de una nube? Chubascos. Soldado Miralles. Sí, mi capitán. No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán. ¿Cuánto cuesta esa estufa? $5,000. Pero oiga, esto es una estafa. No, señor, eso es una estufa. ¿Qué hace un piojo en la cabeza de un calvo? Desintoxicación. ¡Dios mío! Martínez, queda usted despedido. Pero si yo no he hecho nada. Por eso, por eso. Un placer venir a su mutua. Es mutuo, un placer venir a su mutuo. ¿Qué le dice un 2 a un 0? 20 conmigo, guapetón. El capitán dijo: abordar el barco. El barco quedó precioso. Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no se mee en la cama? Que duerma en el baño. Hola, ¿es la carnicería?
No, es la zapatería. Discúlpeme, me he equivocado de número. No importa, tráigalos y se los cambiamos. Oiga, ¿tiene trajes de camuflaje? Tenerlos sí los tengo, ¿sabe? Pero llevo un mes buscándolos. Va uno al oculista y le dice: Doctor, se me juntan las letras. Pues apáguelas, hombre, páguelas. Un borracho está en una jaula del zoológico cantándole a una nana a la gorila. ¿Qué demonios hace usted ahí? Le pregunto al guardia. Pues ya lo ve, durmiendo la mona. Estoy a favor de la libertad de expresión. Y yo, tú te callas. Soy experto de jeroglíficos, pues échale un vistazo al mío que no enfría bien. Jesús, ¿qué tal la última cena? ¿Salió cara? ¿Qué va? ¿Salió cruz? ¿Qué te ha pasado? Nada, que me quemé. ¿Qué te qué? Un muerto a otro. Déjame dinero, tío. No puedo, estoy tieso. Hola, guapa, ¿cómo te llamas? María de Los Ángeles. ¿Y tú? Pedro de New York. Ja, 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 ja.